sobre esta incursión paranormal que he podido presenciar. Estar en ese momento con Soraya de Los Ángeles en Ventanilla con dirección a la Cueva de los Piratas. Vamos a ver la primera parte. Adelante. El día de hoy hemos decidido salir por la noche. Soraya de Los Ángeles nos acompaña esta noche junto al guía para que nos ayude a encaminarnos sobre este gran recorrido tenebroso, Soraya. Vamos a acudir a las Cuevas del Pirata. Un lugar con mucha historia, pero también con mucha actividad paranormal. Nuestra conductora inició una incursión paranormal y se trasladó hasta las Cuevas del Pirata en el distrito de Ventanilla. Que según cuentan los pobladores en su momento, habían tesoros enterrados. Ya estamos directamente hacia las Cuevas del Pirata, acá en Ventanilla con Soraya de Los Ángeles, con el guía. Un lugar totalmente desolado, tenebroso, terrorífico. Primera vez que vamos a ingresar con las cámaras de Dilo Fuerte. Con un camino accidentado, nuestra conductora fue acompañada de un guía, antorchas, un avidente y todo su equipo de investigación. Incluso conversaron con el personal de serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla y ellos nos cuentan que un hombre falleció en ese lugar y hasta deambularía el alma de una niña. He visto varias presencias ahí arriba. ¿Mamá? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo que mamá? Hay una niña. ¿Hay una niña ahorita? ¿Hay una niña? Ay, mamá, Dios mío, por favor, no me asuste. Lorena, ¿qué te has escuchado? Mamá. ¿Mamá? Sí, en el audífono. Hay espíritus que han fallecido en lo largo de estos años, 10 años, 20 años, ¿no? Hay muchas presencias. Estamos escuchándolos todos, ¿eh? Estamos, repito, como 13 personas, resguardados también con seguridad del municipio de Ventanilla. Todos acabamos de dar testimonio que he escuchado a una niña. Nuestra camarógrafa ha escuchado, mamá. Lorena, ¿qué te ha escuchado? Mamá. ¿Mamá? Sí, en el audífono. Vamos a utilizar el portavoz. Esta primera parte con Soraya de Los Ángeles, que se encuentra con nosotros acá. Soraya, una parte en la cual recién entrábamos hacia las Cuevas del Pirata. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lady? Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, ya era la medianoche. El ambiente es sumamente cargado. Hacía un frío, pero congeladas, estábamos totalmente de tanto frío, aún así pudimos ingresar a las Cuevas del Pirata. En esta primera parte íbamos caminando directamente hacia las Cuevas del Pirata y encontrábamos a cada paso sensaciones paranormales, la cual nos asustaba demasiado, Soraya. Claro que sí, recuerda que en estos lugares casualmente son tomados por presencias, por almas que deambulan, que no han encontrado la luz, y en ese sitio estaba infestado, lleno de almas. Vamos a escuchar las psicofonías que Soraya de Los Ángeles pudo captar y todos escuchar. Adelante. Acabamos de dar testimonio que he escuchado a una niña. Nuestra camarógrafa ha escuchado, mamá. Lorena, ¿qué te ha escuchado? Mamá. ¿Mamá? Sí, en el audífono. Vamos a utilizar el portal box, ya lo armonicé. En este recorrido vamos a utilizarlo, ¿sí? Ayúdenme. Se escucha la voz de una mujer. Sí. Manifiéstate. ¿Cuántas presencias hay aquí? ¿Te llamas Tomás? Hola. ¿Has dicho Lady? Tomás, quiero ayudarte. ¿Deseas paz? Se escuchó como un grito, ¿no? Como algo gutural. ¿Cómo se llama la camarógrafa? ¿Quieren conectar con ella o decirle algo también a ella? A Lorena. Cuidado. Vamos a tener cuidado. Gracias por hablarnos. Hemos conectado con varias presencias. Un momento, Soraya, escalofriante. Mencionaron mi nombre, esos espíritus paranormales. Ha habido un choque vibracional muy alto, muy fuerte, porque las presencias estaban muy cerca a nosotros. Tomás, una presencia de una mujer, la presencia infantil, esta niña que estaba perdida en las cuevas. Recuerda que estábamos en un lugar
junto a las cuevas del diablo, también donde practican ceremonias, ritos de magia negra y donde suelen ir los brujos y chamanes a hacer sacrificios humanos. Vamos a ver la tercera parte en la cual, señores, yo no me acuerdo nada, nada de lo que pasó. Solo me cuentan mi producción y Soraya que me desvanecí a la entrada de la cueva del diablo. Vamos a verlo, recién lo voy a mirar. Inhala, exhala, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, yo corto y libero toda energía negativa. ¿Qué sientes? Pena. ¿Qué te dicen? ¿Te hablan? Pena. Son estas emociones que están aquí atrapadas, de gente que ha fallecido aquí, que está aquí en la cueva. Inhala, inhala y concéntrate en tu respiración, ¿sí? ¿Qué sentiste? ¿Qué se desprendió? Que me ahogaba y mucha pena. Y luego, después de curarte, ¿qué es lo que sentiste? Hielo, helado, como frío, como que mi cabeza por rato se iba así, pero de pronto ahorita está allá. ¿Regresaste? Sí. Sí, porque yo sentí una fuerte presión delante de las dos y de repente, ¡buf! Se fue. Se estaba como adheriendo tu aura, como pegándose a tu aura. Pero ahora ya estás tú nuevamente aquí. Siéntate si así lo deseas, ¿sí? No, mamá. ¿Todo bien? Sí. ¿Por qué he sentido tanta pena? Porque lo que hay acá no es bueno. Me sentía pena, mucha tristeza, mucha pena. Lo que hay acá no es bueno. Acá hay entidades sufrientes, hay entidades malignas y han querido... Un momento, Soraya, que no recordaba y que al mirarlo me he sorprendido porque era otra persona la que estaba diciendo que tenía pena. El gesto, la cara, el semblante. ¿Qué pasa que cuando hemos ingresado a las cuevas del diablo, también a las cuevas del pirata, baja tu vibración porque tenías mucho miedo? El miedo hace que nuestro campo energético de cierta forma se debilite. Y es ahí cuando estas entidades indeseables aprovechan en pegarse a nuestro campo energético, en atemorizarnos, en bajar nuestra vibración. Es más, llegamos a sentir esas emociones de su muerte, de cómo están sufriendo en el otro plano astral. Una parte de verdad que para mí no recordaba, al mirarme, al tener esos gestos de pena, veo en este rostro, no era el mío, y lo siento, pero Soraya, de verdad, tenerte en ese momento sirvió demasiado porque me ayudaste, y yo tengo que agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este recorrido. Seguramente tendremos muchos más recorridos. Claro, quiero agradecerte que hayas estado esta tarde conmigo, este fin de semana, y hayas mostrado el trabajo que haces de vidente y de estar siempre al servicio de ayudar. Soraya, gracias. No, gracias a ti por la confianza, tu ¿dónde programa? Te encontramos? Gracias por la invitación, y si ustedes desean tener una conexión con el ser que ya partió o están sufriendo de algún ataque paranormal, no duden en escribirme al WhatsApp 990 14 10 16 y síganme en todas mis redes y en mi canal de YouTube Investigación Paranormal Oficial. Muchas gracias, Soraya de Los Ángeles. Yo me tengo que despedir, señores, con esta incursión paranormal en persona. Lo hice. Buen fin de semana. Tengan en casa, pórtese bien. Lo dejo con todo ese filtro.